Y si pensamos en la cultura madre, la cultura olmeca, floreció hace 3.000 años. De modo que nosotros somos herederos de culturas milenarias, de grandes civilizaciones. Y por eso es que los mexicanos resistimos y hemos enfrentado todas las calamidades, inundaciones, huracanes, temblores, pandemias, hambrunas, malos gobiernos, autoritarismo, y siempre nuestro pueblo sale adelante. Porque las antiguas culturas nos han dejado una identidad, una forma de pensar y de ser, una idiosincrasia que, con todo respeto, no la tienen en otros países. Por eso es que el mexicano es trabajador, también muy contrario a lo que se decía ni querían que aceptáramos. Mexicano es flojo, es indolente, por eso no progresa. Por eso, aunque México tiene muchos recursos naturales, no se sale adelante, como si ese fuese el problema principal de México. Y de una vez lo repito, el principal problema de México era la corrupción.